tardes a toda la República Dominicana. Inicia Sol de la Tarde. Hello, doña Consuelo. ¿Y qué fue? Vamos tanto aquí. Ánimo. 106.5, ¿no, doña? Esos kipes hacen efecto por más de una semana. En espera de los demás. Doña Consuelo, hello, ¿cómo está usted? Viendo esto. Agua por arriba. Y agua por abajo. Y por agua por adelante y agua por atrás. Esto no tiene más. Entonces, bueno, encima de todo esto, felicitar a los encapuchados de la... Mira, ese es un encapuchado de la UAS. No, él es porque tiene frío. No, ese trabaja aquí. Los encapuchados de la UAS, que dice el rector, que son contratados desde fuera. Los encapuchados de la UAS hicieron todo un escándalo hoy también, sí. Quemaron muchísimas cosas. No, están en pleito. Y le en preguntaron, este ¿y por qué ustedes están haciendo eso? Bueno, porque mañana se va a aprobar el presupuesto nacional. Oye, ¿por dónde y está y nada este más país? Me subieron 500 milloncitos. 500 milloncitos. Había que darle como 3 mil más. Exacto, para ellos seguir haciendo la porquería. Para que siga esa vagamundería en la UAS. En la UAS. La porquería que están haciendo en la UAS, con todo el respeto y consideración. Que no debieron haberle puesto un peso más. Ni 5 cheles más a la UAS. Le subieron hasta 500 que eso no millones. Se limpie de empleados, de profesores y de estudiantes, con todo el respeto. Porque esa UAS la pagamos nosotros, los dominicanos. Y sencillamente eso está vuelto un desastre. Eso no es una academia. Eso no tiene nada que ver con la academia. Eso es algo... ¿Y tú sabes por qué es así? Porque son estudiantes pobres, en su gran mayoría, los que van. Los tienen entonces de rehenes. Y los tienen de rehenes. Los profesores, comenzando por los profesores, los partidos políticos, los profesores y los propios estudiantes y los empleados, los tienen de rehenes a los estudiantes porque son pobres en su gran mayoría. Y como son pobres, como en los hospitales, no merecen ningún respeto. Si el profesor va, va. Si el profesor no va, no va. Si el médico va, va. Y si el médico no va, no va. Nadie como me dijo la secretaria mía con su abuelo en el hospital Musa. Entonces son de las cosas que están pasando en este país, que no había un solo médico, porque lo que hay son pasantes, los residentes, porque los médicos no van. Otros explotados, los pasantes en los hospitales. En el hospital donde son Musa residentes de San Pedro de Macorís. Entonces las cosas están funcionando así. Aquí hay sectores que están funcionando así, haciendo demandas cada vez más, reclamando derechos, pero no tienen deberes, porque esos estudiantes de la UAS, ellos entienden que lo único que ellos tienen es derecho a hacer toda esa porquería. Y lo mismo que los médicos, y ya, y todo es así. Pero no hay deberes. En el caso de la UAS, doña, la gran población de estudiantes allí no se identifica con esta situación, pero que claro se está pasando. Claro que no. Pero... Pero ni son uno de rehenes, diez, por ni eso uno que de decimos. Diez se identifica con esta situación. Como usted dice, son rehenes y lo utilizan para propósitos. Porque son pobres, la gran mayoría son pobres. Extracurriculares, porque nada tiene que ver. Nada tiene este que ver. Este tema con lo que ellos van a hacer todo lo que están haciendo, rompen la UAS. Ahí tiene que ir OISOE a repararla. Sí, tiene que ir OISOE a repararla. El gobierno, el Estado, exacto, hacerles exigencias. Gente que no es estudiante. Lo más probable no hay que hacer estudiantes. Una reingeniería. Así no se, y de no la le UAS. Den un chele más. Sáquenle los 500 millones que le dieron al agua, sáquenselo. 7.700 millones para de pesos. Eso. Más que el presupuesto de agricultura del, sí, del sí, país para una entidad universitaria. Bueno. No puede ser. Bueno, 22.000 desplazados y 132 comunidades aisladas. Crítica la situación. Crítica. En Moca hay ya puentes en el suelo, más de 70 viviendas se la ha llevado el río, aguas abajo en el Yaque del Norte, todavía el agua ahora que está cruzando por Mao, esta noche o mañana temprano estará llegando a Montecristi, ya derribó matas de plátano por millares en Mao, en el suelo. Una pérdida significativa en Mao, sí, en las plantaciones. No, de imaginábamos banana. Que todo iba. Vamos a darle los teléfonos a ustedes. Tenemos vamos, estos vamos temas. Vamos a utilizar al general Pichirilo, de Luna Pichirilo. Exactamente. O al general Méndez,
ver cuál es la situación en este momento. Me llamó la atención un tema, doña Consuelo, que me gustaría, si es posible, localizar a doña Gloria Ceballos y que nos los aclarara. Esa proyección de 3 meses de agua me resultó algo chocante y le genera a uno hasta temor. Tener 3 meses por delante aún de lluvia es una situación preocupante para el país en medio de la condición en que estamos ya de saturación total de los suelos en la República Dominicana. Sigue poniéndose más crítica la situación en San Francisco de Macorís también, doña. Sí. El Bajo Yuna. Bajo Yuna. Quinquín, que no vuelva a llamar, está por ahí. Vamos a tratar de localizar. Y si el policía ese, el coronel ese, no se lo ha llevado preso, le ha dado un fundazo. A Quinquín, que dice que entrando ayer, ¿a dónde era que iba entrando? En Las Taranas. Las Taranas, su pueblo, donde su vive, comunidad. Un coronel de la policía trató casi de agredirlo. Y él tiene miedo hasta de que lo agreda. Quinquín, yo soy periodista, no, pero ustedes los periodistas son los que tienen esto así. Acuérdate que tú eres PRDista, pero no está en el gobierno, así que mira a ver. Eso es verdad. Entonces, según me dicen, me llamaron por teléfono para decirme, tú sabes que apareció la jipeta de doña Zoila. Está en Haití. En Haití. ¿Cómo cruzó la frontera? Porque me llamaron y me dicen, y me lo confirmó Kirvio Mateo, que en Jimaní hay un sitio que lo meten por el lago y lo siguen por el lago Azuay y meten todos los vehículos. Ahí me mandó, o sea, lo desguazan los vehículos y mandan hasta las piezas para Haití también. ¿La cruzan en balsa o en qué? La cruzan en yola. Y que todo el mundo sabe de ese desguazadero. Vamos a llamar a en la plaza de Jimaní. Se llama. Tenemos al general de Luna Pichirilo, doña, en la línea. Sí, cómo no. Buenas tardes, mayor general de Luna Pichirilo, en la línea número 5, doña Consuelo. En la 5. General Pichirilo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver si se oye. Buenas tardes, general Pichirilo. Buenas tardes. No. Aló, buenas, general. Buenas tardes, general. No, en la 5 no se oye. Okay. Bueno, intentémoslo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Mientras tanto, seguimos con ustedes. Ya dimos los teléfonos. Vámonos con los teléfonos para que ustedes nos ayuden a hacer el programa. Porque este programa es verdaderamente interactivo. Es con ustedes. Son ustedes los que hacen este programa. Vámonos con los teléfonos. Comunícate 809-334-5100. 1-809-280-47. Desde el interior, sin cargos. 1-866-476-1116. Desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Sol de la tarde, buenas. Sí, señor, sol de la tarde, adelante. Aló, buenas tardes. Hola. ¿Cómo está usted? Aquí viendo esto, mi amor, ¿y tú? Bueno, mira, yo quiero, si ustedes me permiten, hacer una denuncia sobre un caso que está pasando en la Charles de Gaulle, en la escuela de la Vélice, que tiene un liceo. Sí. Mira, están pasando cosas ahí incalculables. Por ejemplo, la policía trabaja dentro de los centros, pero cuando los jóvenes salen afuera, eso es una agresión. Ayer estaban esos muchachos con cuchillos y machetes en la esquina carrereando a un muchacho. ¿Eso es dónde exactamente? Eso es en la Charles de Gaulle, esquina carretera Mella. Charles, ahí hay un liceo. Ahí hay un liceo y una escuela pública, una básica y un liceo. Sí. Cuando esos muchachos salen, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Mi trabajo, ¿no verdad? ¿A qué hora salen? A las 5:50. Ok. ¿Tú sabes cómo se llama el liceo? Sí. De la Rosa, Argentina de la Rosa y Lara. Ok. Vamos a comunicarnos con educación. Mire, el problema es que los... Miguel Medina, atención, Miguel Medina. Mira, los policías hacen su trabajo dentro, pero afuera parece que ellos tienen problemas en las comunidades. Sí. Van a resolverlo ahí. Entonces salen los muchachos armados y todo y agreden. Ayer yo vi un joven con un machete. Ay, Dios mío. El tamaño
de su brazo. Sí. Correriando a uno ahí. En la Charles de Gol, esquina con la carretera Mella, sí. En el liceo que está ahí. Atención, educación. Mira, la atención a los... una jovencita hace como 20 días y le hicieron hasta beber agua sucia. Cristo, pero eso, entonces eso es que son bandas, ¿eh? Sí, no, hay bandas. Atención a... Llámate a Miguel. Al coronel Brito, que es el director... Y al coronel Brito. De la policía escolar. De la policía escolar. Lo vamos a comunicar ahora mismo. Debe haber patrullas alrededor. Repítame la dirección para que el coronel Brito, que está en sintonía, tome nota. Charles de Gol, Charles de Gol. Detrás del supermercado Caribe. Detrás del supermercado Caribe, Charles de Gol con carretera Mella, en el liceo que está ahí. Señores, eso ayer era un pandemonio. Un pandemonio. No te apures que eso se va a resolver. Tú lo vas a ver. Ay, Dios, que Dios quiera. Amén. Tú no vuelves a llamar. De todo es agua, Dios Le mío. Le estamos mandando la información a la policía escolar. Exactamente. Que pase buenas tardes. Gracias a ti. Buenas, sol de la tarde. Buenas, Consuelo. Señor. Un tema que está ahora mismo muy de moda son las famosas llamadas... Desde las cárceles. Sí. Estoy llamando en altavoz porque voy manejando, ¿eh? Sí, sí, adelante. Mira, hay una manera de bloquear cualquier tipo de llamada desde un sector. Con un bloqueador de llamada. Sencillamente tú lo instalas en una zona y eso te cubre cierta cantidad de metros cuadrados. Donde de ahí ni entran ni salen llamadas de celular. Pero hace algunos años la Procuraduría General de la República hizo un operativo de instalación de esos equipos. ¿No están operando? No están operando. No, hombre, eso, no. O sea, lamentablemente... Óyeme lo que te voy a decir para que tú te tranquilices. Lo más probable es que se lo den a los mismos presos para que ellos llamen. ¿Tú entiendes? Las autoridades. Por unos entonces, cheles. A ellos que no estén buscando excusas baratas. Exacto. Diciendo que están investigando. Que embute, ellos saben eso muy bien. Eso tiene un nombre. ¿Por qué agarraron? ¿Tú sabes lo que agarró la gente de Zoila? Que ya la agarraron. Hasta la jipeta en Haití ya la agarraron. Eso es sencillo. La es que cuando aquí, ellos le da la gana de hacer la cosa, la hacen. Sencillamente aquí hay favoritismo. Claro. Para cumplir las leyes. Claro. ¿Tú te crees que no son ellos mismos que le dan toda la droga, toda la llamada, toda la porquería que entran ahí? Claro que pues sí. Yo conozco uno que me dijo que la mujer del hermano estaba preñada. Y digo, yo, tu hermano no está preso. Sí, pero eso no importa, doña Consuelo. Entonces, preñada la cuñada. Lo que y el hermano aquí, preso. Nos gusta hacer alarde de cosas que no tenemos. Sí, hombre. Queremos presumir tanta tecnología y 20,000 cuerpos catenenses, cuando en realidad lo que tenemos no funciona. Perfectamente. Así, para que te tranquilices, a ellos le dan todas las posibilidades de llamar por teléfono para que esas mafias sigan funcionando. Gracias. Buenas. Hello. Sol de la tarde, pero gracias por la recomendación. Adelante. Sí, buena, Consuelo. Señor. ¿Qué vamos entonces? ¿Qué han hecho con ese diputado, el que le quiso dar la pela a la diputada? No, él no le quiso dar la pela porque ya se aclaró que él dice que él se sacó la correa para que ella le diera una pela a él. Entonces, dame una pela si eso es lo que tú quieres. Pero que lo ella él. No estaba haciendo nada más que defender su posición. Pero sí, a lo mejor sí el PLD lo amonestó, lo más probable. Pero que a otra persona, sí, aún sin nadie, sí, 6 meses correccional le hubiesen dado. Si no, yo, no, eso no, sí, pero no, deben haberlo amonestado. Y él deberían amonestarlo como mínimo. Es que, doña, es que ese señor es una figura pública. Pero claro. Y ese señor, dígame... En Estados Unidos, por un senador salir en Facebook sin poloche, es desnudo, renunció. Sí. Por eso renunció. Imagínese usted que se atreva a insinuar, a querer agredir a una dama. Entonces, ¿dónde estamos? No te preocupes, que mañana ya el Frente Femenino del PRM va a iniciar una serie de protestas frente al Congreso. Tranquilo. Qué lamentable, sí, qué hombre. Lamentable. Que tenga que recurrir a eso, porque el que debió haberle llamado la atención es su propio partido. Qué lamentable que el así PRM mismo no ganó las elecciones. Qué así lamentable mismo, mi amor. Eso es verdad. Eso tienen es verdad. Ganar las elecciones. Pero la van a ganar en el 20 ahora, tranquilo, el patrón. Exactamente, esperamos que se unifiquen, así mismo. Gracias. Buenas, sol de la tarde. Muy buenas tardes, doña Consuelo. Sí.
Mire, colaborando con lo con la información de la señora, eso está pasando no solamente en ese lugar que ella mencionó, sino en varias escuelas de están detenidas. Ajá. Se están aglomerando una serie de personas, muchachos, jóvenes, con, ya tú sabes, con motores, y un otro muchacho, no sé si esperando a la muchacha o esperando qué. Entonces, yo no sé para qué existe la policía escolar. Simplemente la vi, óigame, el día que inauguraron. ¿A dónde más tú lo viste? Dime sitio. Ya bueno, me dijeron, nosotros vamos a hablar con el, ¿cómo que se llama? Coronel Brito. Con el coronel, Brito. Será en la escuela de Pantoja. En la escuela de Pantoja, coronel Brito. Pantoja, ¿dónde Pantoja, más? Pantoja y la que está en el kilómetro 14, entrando a la Ciénega. Que perfecto, se llama, kilómetro 14, lea, ve cogiendo el nombre. Entonces. Que se lo vamos a pasar a la policía escolar. La policía escolar solamente la vi, doña Consuelo, el día de la inauguración del año escolar. Después, muy bien, pero vamos a ver, porque ese coronel Brito es un muchacho muy capacitado. No, y además, yo lo conozco y sabe su asunto. La policía escolar no estaba operando realmente en la dimensión que tiene que operar. Y se está proyectando con la incorporación de las escuelas y las tandas extendidas. Exacto. Todo un sistema. Perfecto. Donde ahora es que se está montando todo ese proyecto. ¿Okay? Coronel Brito, atención con la... Que vaya una unidad a la hora del despacho para del que despacho el área, a las 5 de que la tarde. El área. Muy bien, muy bien. Haciendo recomendación, usted puede estar seguro que el arquitecto Navarro, el ministro, ya está en eso. Y el coronel Brito también. Yo confío en eso. Porque con Navarro no se juega. Buenas tardes. Buenas tardes, Consuelo. Saludo, adelante. Mira, el tema este de los muchachos estos, el tema escolar este, de la banda que está... Ajá. La señora. Ajá. Es un problema de familia. Yo pienso que el tema principal está en los padres. O sea, no vamos a cosechar la droga cuando... No vamos a buscarla cuando esté en alta mar. Cuando la droga está por allá, ya rodando. Vamos a buscarla cuando está pequeña. Vamos a erradicar el mal de raíz. Vamos a controlar eso, pero vamos a dar los padres. Hay que, o sea, tú propones que educación con estos muchachos. Mira, a veces son muchachos que vienen de hogares desbaratados, ¿eh? Sí, disfuncionales. Precisamente. Entonces, ese deterioro social. Exacto. Eso va a repercutir en esta mala así sociedad, mismo, esta mala ¿tú entiendes? Entonces, un consejo a los padres, tenemos que concientizar a los hijos y saber qué estamos criando. Estamos criando delincuentes. El caso es que es muy bueno que se hagan estas denuncias, porque no hacemos nada con tener tanda extendida, llevar los muchachos, ponerlos a una currícula mayor, con más conciencia, enseñarles esto, lo otro, y que salgan de ahí. A constituir bandas. Efectivamente. Exactamente. Pero, y que la familia no lo sepa. Dije la familia, un problema de también hogar, hay que atacar a la familia. Hay que ir donde la familia. Tienes mucha razón. Así es. Perfecto, muchas gracias. Oye, la verdad que uno no se termina. Es una cosa y otra. Buenas, sol sí. De la tarde. Sí, buenas, bienvenido equipo. Gracias. Una pregunta, el cañero, ¿qué piensa hacer? Porque la basura ni se está recogiendo de noche ni de día, recogió todos los contenedores y es increíble. Bueno, él quitó los contenedores, tengo entendido porque él lo anunció, yo estuve entrevistándolo, pero entonces no se está, tú dices que no se está recogiendo la basura. No, pero si usted quiere yo le tomo foto y se la envío. No, está muy bien, no, pero ¿dónde? Pero dime en qué zona. La Alma Rosa, la Bonaire. En la Alma Rosa. Bonaire, ellos tienen en la Bonaire como un centro Lea, vamos a llamar al señor alcalde. Ahí hay un depósito de basura. Ellos tienen como un centro de... Una estación de transferencia. Como de cobrar o algo así. Y a ellos mismos al frente se le llena eso de basura. Cuidado si es una estación de transferencia ahí, porque es que él quitó los contenedores, porque los contenedores era otra cosa. No. Ellos tienen como una casa, que es como si fuese para cobrar, para enviar para la factura. Cobrar. Entonces, pero en Alma Rosa no te estás recogiendo la basura ni por la mañana, ni por la noche, ni por ninguna hora. El reguero de basura es en la mañana, cuando los perros, imagínense, comenzando a coger, ¿qué cosa, todo Dios el mundo mío la deja afuera, porque ¿qué uno va a hacer? ¿Se la va a comer? ¿Qué tú vas a hacer? Entonces esta Alma Rosa está vuelto un desastre. Bueno, vamos a ver si... La entrada de la cadena por ahí, por la cadena. Por la cadena, muy bien. Vamos a llamar al señor alcalde, Lea, a ver si lo conseguimos, para ver qué es lo que está pasando, porque
Eso es una de las primeras. Esta es de las prioridades de la municipalidad. Es una crisis. El tema de la basura es una crisis. No puede coexistir con estas aguas. Los ayuntamientos tienen que tener claro que la circunstancia que estamos es muy delicada. Así es. Porque eso es leptospirosis. De ahí se desprende todo ese tipo de problemas. Todo tipo de problemas, de enfermedades, que lo estaba explicando ayer el doctor Nelson Rodríguez Monero. Nelson Rodríguez. Toda esa basura, eso es enfermedades. Pero hay que ayudar también. Claro, la ciudadanía tiene que aportar en la coordinación. Hay una situación crítica en Santo Domingo Este que parece que es ahora que el alcalde Martínez la está confrontando, ¿no? Sí. El tema de la colección de la basura, parece que con las empresas colectoras, los contratos, hubo problemas en el periodo posmuerte del amigo Juan de los Santos. Y se ha quedado todavía un rezago en esa materia. Vamos a tratar de localizarlo y a ver cuál es la situación en este momento. Bueno, continuamos, doña, la próxima llamada. La verdad es que Santo Domingo Este tiene mucho, es que es muy grande. Demasiado grande, es el municipio más grande del país. Demasiado grande, entonces hay que ver, ahí hay muchos problemas. Hay muchas diferencias, hay mucho de todo. Buenas, sol de la tarde, adelante. Consuelo, ¿cómo estamos? Aquí máximamente, ¿cómo tú estás? Muy bien, aquí en la Florida. Consuelo, una pregunta yo te le voy a hacer a usted. Sí. Que tiene mucho tiempo en la radio y sabe cómo hablar. Ajá. Sabe cómo contestar. Ay, Dios mío. ¿Cuál es el beneficio que tiene el gobierno, el partido, el presidente de la República con dejar que sigan pasando tantos crímenes y tantos problemas? Como usted estaba comentando anteriormente, que dos personas que estaban presos para 20 años estaban haciendo atrás. Tú viste, exacto, pero eso no es el presidente, mi amor. No, es que es un sistema de justicia que no funciona. Tenemos al señor alcalde. Tenemos al señor, espérate, yo te contesto ahora, señor alcalde Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. Caramba, qué bueno, aquí está el ingeniero Ángel Acosta conmigo en Sol de la Tarde. Me está llamando desde Alma Rosa, un alma en pena, que no están recogiendo la basura en Alma Rosa, que qué se va a hacer. No, se está recogiendo, lo que pasa es que hubo un cambio de sistema de recogida de la basura. Existían los contenedores fueron retirados y cambiamos a ruta y frecuencia. Ah. En Alma Rosa va a pasar los camiones lunes, miércoles y viernes. Ok. Y los viernes, y estamos miércoles. En eso, se está recogiendo la basura. Anoche todavía a las 10 de la noche se estaba en Alma Rosa y en el Sancho Sama recogiendo la basura. Perfecto, o sea, pero ya se cambió, señor alcalde, ya cambió. Los contenedores desaparecieron todos. Sí, eso dice el señor. Pero entonces lunes, miércoles y viernes en Alma Rosa se va a recoger. Sí, sin problema. Sin problema, señor alcalde. Se le ha avisado a la ciudadanía para que no saque la basura otro día, sino que deben sacar la basura lunes, miércoles, viernes. Se hizo y se va a volver a hacer a partir del jueves. La información nosotros hicimos una reunión con todas las juntas de vecinos y se lo comunicamos. Sí. Alfredo, ¿y no es posible hacer un volantear? Exacto. El jueves, a partir del jueves se está volanteando. Se está volanteando para que la gente sepa los otros días que no se recoge la basura, que no la saquen, que la saquen solamente. ¿Es así, señor alcalde? Previo al paso de los camiones. ¿A qué hora van a pasar los camiones? Lunes, miércoles y viernes, días enteros. El día entero. Es preferible que la saquen ¿a qué hora? A partir de las 9 de la mañana la puedes poner frente a su casa, que eso es seguro. Perfectamente, señor alcalde. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Amén. Que Dios me le bendiga a usted, mujer Perfecto, patria. Perfecto. Gracias. Ahí está. Alma Rosa. Tú ves, nosotros no somos políticos, nosotros somos comunicadores. Hello. Dijimos que no íbamos a comunicar, nos comunicamos. Alma Rosa. Lunes, miércoles y viernes. Saca tu basura a partir de las 9 de la mañana. Buenas tardes. Ok, que te la van a recoger, dice el señor alcalde. Buenas tardes, señor. Sí, adelante. ¿Cómo está, doña Marcelo? Aquí máximamente, carajo. Bueno, yo vivo cerca de Alma Rosa. Sí. Y por Mendoza, y la recogen todos los días. La recogen. Ah, todos pues, los entonces, días. Pues este señor que llamó,
Porque parece que hay una confusión con los horarios. Está, con los horarios, a lo mejor, si no se la recogió el martes, él la vio el martes o la vio, ¿tú entiendes? Por Mendoza pasa diario ese camión de la basura. Usted lo puede esperar a las 7 y después a las 9 pasa otra vez. Están pasando, bueno, qué bueno, entonces. Bueno, sí. El caso es que queremos cumplir como programa, sí, como medio de comunicación, que tenemos este contacto con ustedes. Queremos cumplir. Estamos llamando al coronel Brito. Díganos algo de la Junta, a ver qué hay. De la Junta. ¿Qué bueno, que parece que el Comité Político del PLD, yo creo que Cristian Jiménez trae la información, porque Cristian sabe de eso. Así que nos vamos, que Cristian te va a decir ahora. Ok, gracias. Somos Sol, la más interactiva. En Santiago y el Cibao Central, sintonízanos en los 90.